un poco más del bellísimo estado de Michoacán y de la ciudad de Morelia. El día de hoy quiero que conozcan conmigo el museo típico del dulce de aquí de Morelia. Vamos a ver juntos qué tiene por ofrecernos, qué tanto vamos a aprender y probar. Vengan, vámonos. Aquí antiguamente era el Valle de Guayangareo. El Valle de Guayangareo era donde vivía pues todo el imperio purépecha. Eran las primeras personas que estuvieron viviendo aquí en toda esa área. Obviamente, a lo largo de nuestro recorrido también aprenderemos un poco más sobre la fascinante historia de la ciudad de Morelia. Pero, ¿y nuestros dulces típicos de dónde vienen? Los ates fueron traídos a México por los españoles y a nuestra ciudad Valladolid, hoy Morelia, por las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima, desde el año de 1595, quienes los preparaban con frutas maduras, haciendo unas pastas dulces que tanta fama le han dado a la capital michoacana desde la época colonial. Entonces, gracias a que estas monjas estuvieron conviviendo mucho con la servidumbre, esta servidumbre también adopta las recetas, aprende también la elaboración de ese dulce de ate. Cuando llega ese mestizaje, llegan esas ideas mexicanas, pues entonces llega el sabor de la guayaba, llega el sabor del tejocote, llega inclusive el sabor de una fruta que se llama perón, que es una especie de manzana verde un poquito más grande, que eran frutas que se daban mucho aquí en el estado de Michoacán. Y entonces, aquí viene también lo interesante, una vez que concluye la independencia de México, acuérdense de lo que se trató esa independencia de México, quitar a todas estas familias españolas, todas estas familias inclusive criollas, que también formaban parte de ese gobierno, pues entonces, las monjas dominicas, que anteriormente tenían toda esa economía, pues la pierden, ¿no? Porque ya no llegaban todos esos recursos dentro de estos conventos, y esas monjas dominicas llegan a la pobreza extrema, de tener un nivel económico alto antes de esa independencia. Cuando se concluye, llegan a la pobreza extrema porque ya no había esas familias adineradas, ya los virreyes no eran los mismos, ¿no? Ya no había tanta economía y optan por despedir a toda esa servidumbre que también vivía dentro de estos conventos. Entonces, una vez que sale esa servidumbre, pues obviamente había perdido el trabajo y tenían que solventar cada uno de los gastos económicos que tenían cada una de ellas. Entonces, ¿qué creen que hizo esa servidumbre al salir? Se robó la receta y puso una dulcería. Exactamente. Ellos, como ya habían aprendido la receta del dulce de ate. Finiquito, ¿no? Exacto. Fue como el finiquito, ¿no? Pero gracias a ese mestizaje llega el rompope, los dulces de leche, los merengues, ¿no? Un sinfín de estas recetas, las ernestinas, que eran esas pequeñas semillitas que eran elaboradas con el sabor del anís. Pero nosotros conocimos más a fondo esa receta del dulce de ate ya una vez que sale esa servidumbre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que convierte esa receta de ser una forma totalmente conventual, que no podía salir al exterior, se evoluciona y se convierte en una receta totalmente artesanal. Gracias a que ya se elaboraba ese dulce de ate, ya no dentro de los conventos, sino que ya era dentro de las casonas. Y bueno, como lo ven, pues esta cocina todavía está adaptada a inicios del siglo XVIII. Recuerden que a inicios del siglo XVIII pues no existía el gas, ¿no? Y todo ese calor se producía a base de los fogones que eran prendidos mediante la leña. Y es por eso que esta cocina tiene esas hornillas. Recuerden que el primer paso siempre en toda la evolución del dulce de ate era el de cocer la fruta a puro vapor o a baño María. Una vez que esa fruta estaba totalmente cocida, ¿no?, blandita, entonces se tenía que extraer la pulpa de la fruta hasta dejarla sin semilla y sin cáscara. Así como la que estamos viendo aquí en el platito, ¿no? Agregábamos esa pulpa del membrillo a nuestro cazo de cobre. Y recuerden que esto tenía que ser en mismas cantidades que el azúcar, ¿no? Acuérdense, sí, recordamos que esto era muy importante, porque si no, si poníamos más pulpa, por ejemplo, que azúcar, no cuajaba. Pues ya el dulce ya no iba a ser un ate, sino que ya se iba a convertir en una deliciosa mermelada, porque ya no iba a cuajar correctamente. Entonces, bye.
parece, ¿no? Toda esa receta de arte. Me está riquísima. Está muy bueno. Sabe como a mermelada, de hecho. Exacto. Todavía te sabe como a mermelada porque ahorita ese sabor del membrillo está muy penetrante, predomina un poquito más. Pero a diferencia de uno que ya está totalmente cuajado, recuerda que se agregaba toda esa cantidad de azúcar porque este azúcar es el conservador natural de este dulce. Entonces cuando ya se seca, ahora predomina más el sabor de esa azúcar y se va desvaneciendo el sabor de la fruta con el que lo elaboras. Está muy calientito. Rico. No te voy a dar. Ahorita vimos que el dulce típico de Morelia es el ate. Exacto. ¿Hay otros dulces típicos de aquí? Porque escuché también de las morelianas y demás. También, como te digo, ya gracias a ese mestizaje que llega en los conventos, surgen muchísimas recetas que se van... van partiendo a diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Por eso es lo como yo te comentaba al inicio, en Puebla, pues el dulce de camote es muy tradicional. Aquí tuvo éxito ese dulce de ate, pero también se elaboraban esas morelianas. Las morelianas, el dulce de moreliana es elaborado a base del dulce de leche, como la cajeta, solamente que las morelianas, en vez de quedarse así, se ponen como una... tortillita pequeñita y esas van horneadas. Ok. Se hornean y por eso ya es una receta un poquito más, más actual. Porque pues antes no había tantos de estos hornos, existían pues los hornos de pan, pero esos también ya existieron después de la época del siglo XVIII, ¿no? Pero por eso las morelianas también son muy tradicionales porque esa ya fue una receta que se adaptó aquí. Que bueno, se hizo ese dulce de leche que se obtenía también a base de la combinación de todos esos ingredientes dentro del caso de cobre. Aparte de todo eso, se iba a hornear y ya obteníamos esas tradicionales morelianas, que es el dulce de leche horneado. Y bueno, pues esas son las morelianas, ¿no? Ese dulce de leche que te hablo que va totalmente horneado, por eso tiene como esas manchas de cuando se pasa al horno. Pero ya es una receta, como te comentaba, un poquito ya más actual, ¿no? Ya. Pues muchísimas gracias por la visita, la historia muy, muy interesante. ¿Y dónde los pueden encontrar nuestros amigos seguidores? Bueno, pues nada más para invitarlos, más que nada, a que conozcan una historia, una pequeña historia que se encuentra dentro de nuestra ciudad de Morelia, aquí en el estado de Michoacán. Estamos ubicados aquí en el Museo del Dulce, que está ubicada también precisamente en la avenida principal de nuestro bello centro histórico de aquí de nuestra ciudad de Morelia. Y que pasen a conocerlo, porque aquí les contamos una historia maravillosa de los primeros dulces que se empezaron a generar aquí en toda nuestra sociedad, en toda la República Mexicana. Y aquí conocen toda esa historia, está muy bonito y aparte pues se llevan un muy buen sabor de boca, ya que les damos esa degustación de ese dulce que fue tan tradicional aquí en nuestra ciudad de Morelia. Entonces pues los invitamos a que pasen a conocerlo y pues bueno, se van a llevar una muy bonita experiencia. Amigos míos, ya hemos terminado el recorrido del Museo Típico del Dulce de la Ciudad de Morelia por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si es el caso, por favor, vengan a visitarlo. Ayúdenme en difundir este video. Déjenme su super pulgarcito hacia arriba. Y pues bueno, yo los veo muy pronto en un nuevo contenido. No olviden también que estoy presente en Instagram, Twitter y demás, así que ahí los espero. Y pues bueno, les mando un beso y un saludo muy grande a todos. Que estén muy, muy bien. Los quiero. Chao, chao.